Características positivas y negativas del signo Virgo. Serviciales, perfeccionistas, detallistas y buenas personas, los Virgo tienen un lado positivo muy marcado y común a la mayoría de las personas nativas de este signo, pero también presentan otro lado negativo. El lado positivo. Los virginianos son muy observadores, pues hombres y mujeres de Virgo cuentan con esa cualidad positiva. También son muy detallistas, tanto en su vida privada como en la laboral. Si bien son muy trabajadores y analíticos, son personas prácticas que rara vez siguen o buscan la opinión de los demás. Son inquietos. Difícilmente un Virgo se encuentra quieto y sin hacer nada. Solo si están pasando por una gran depresión se ahogan en sí mismos. Pero si están bien, saben usar el tiempo para planear y organizar su vida. Los virginianos buscan la perfección en todo. No solo la buscan en lo que les corresponde, sino que también buscan la perfección en todos los que los rodean. Virgo confía en sí mismo, sabe qué quiere y va en busca de ello, pues son muy inteligentes y por lo tanto saben que pueden lograr todo cuanto se propone. Incluso los virginianos tienen un talento especial para solucionar cualquier problema que se les presente o que les aqueje a su entorno, pues siempre están aplicando su inteligencia. De naturaleza mutable, este signo de tierra tiene realmente los pies en el suelo. El lado negativo de Virgo. Esa exigencia por la perfección hace que Virgo sea muy crítico hasta el punto de parecer arrogante. Pues, aunque en realidad no lo sea, siempre criticará todo lo que no considera organizado y perfecto. Incluso al ser tan críticos pueden resultar entrometidos, ya que opinan sin pensar que están hiriendo a los demás. También pueden ser bastante irascibles, pues al buscar la perfección en todo, no siempre la consiguen, con lo cual se enojan y les resulta difícil retornar a su eje de tranquilidad. Ese enojo también hace que Virgo se sienta melancólico, porque después de un conflicto se da cuenta de su error, pues por lo general son personas que buscan la calma. Por lo tanto, al haberse encontrado en una situación que les resulta desagradable, no soportan que hayan actuado con ideas desorganizadas. No obstante, a pesar de ese comportamiento, y aunque suelen ser muy exagerados, también les cuesta comprender que las cosas siempre son un 50% para los dos, costándole horrores hacerme a culpa, ya que suelen pensar que siempre están en contra de ellos, llegando hasta lograr un papel de víctima enorme. De hecho, del mismo modo que no aceptan sus errores, tampoco los aceptan de su entorno, pues los destaca su severidad tanto con sí mismos como con los demás, ya que ante la mínima molestia que haya sentido un Virgo desatará caos, pues no tienen contención y su mente funcionará de tal modo y sin detenerse hasta que encuentre la mejor manera de vengarse a pesar de que luego pueda arrepentirse. Si bien la inteligencia es un lado positivo de Virgo muy marcado, puede convertirse en un lado negativo cuando no saben usarla correctamente o no la aprovechan a su favor, pues algunos virginianos usan esta inteligencia para hacer daño. Los virgos pueden trabajar al máximo y en exceso. Por lo tanto, como pierden el sentido de la proporción, sufren y no les resulta fácil asumir un fracaso, pues ha fallado con la perfección y no se lo permiten, ya que no saben reconocer sus propios límites. Por ello es que ser tan detallista y perfeccionista, muchas veces esta cualidad positiva se torna en su contra. Si te gustó mi video, te invito a que entres a mi canal Supernova Tarot y conozcas mi contenido, compartas algún virginiano o virginiana que conozcas y me des tu apoyo con tu like.
Hasta pronto.